Hola, hoy hablaremos del capítulo 134 de Sureya. Comencemos. Este capítulo comienza con Sureya y Faruk. Ellos están reunidos con el ginecólogo Hakan. Él muy feliz les dice: "Estás embarazada. En 3 semanas escucharemos los latidos de su corazón y también necesitaré un análisis de sangre detallado". Sureya y Faruk están muy felices. Sureya pregunta: "¿Hay algún riesgo de aborto?". Hakan dice: "Concentrémonos en superar los primeros 3 meses. Una vez hayamos hecho eso, ya no habrá tanto peligro de aborto espontáneo". Faruk dice: "No se preocupe, doctor. Yo la cuidaré el tiempo que sea necesario". Sureya ríe y Hakan dice: "Haré un programa de alimentación. Ella tiene que comer muy bien. Bueno, me iré a revisar otros pacientes". Hakan se va y Sureya sonriente dice: "Estoy embarazada". Faruk sonríe y Sureya le dice: "No le digas a nadie por ahora. Solo le diré a mi tía y a Dilara porque tengo que decirles o me matarán". Faruk dice: "¿Yo puedo decirle a Akif?". Sureya le dice que no. Él no sabe guardar secretos. No le diremos nada a nadie más durante 3 meses. Si superamos esa meta, les diremos a todos. Faruk feliz dice que está bien. Ambos se abrazan. La escena cambia a Esma. Ella está en su habitación con Nurgul. Esma le grita: "Te dije que botáramos a esa joven de esta mansión y me dijiste que no, que tú te harías cargo. Mira lo que pasó. Ahora Murad quiere casarse con ella. Seguro ellos siguieron acostándose juntos a escondidas. Ahora dime, ¿qué pasará si ellos tienen hijos?". Nurgul solo la mira y Esma dice: "Todo lo que hemos pasado últimamente y ahora esto. Mi hijo menor se envuelve con la sirviente. ¡Qué alto vuela! Teniendo un mar de posibilidades, elige la peor. Estoy segura que él solo está haciendo esto para castigarme, estoy segura. Y esa mujer está aprovechando esta oportunidad para pasar de ser la sirvienta a una dama. Pero dile que eso no se puede, que tiene que conocer su lugar. Ve y dile que no me haga enojar. Quiero que se vaya de esta mansión". Nurgul llora y dice: "No se preocupe, señora. Iré a ponerla en su lugar". Nurgul se va a la cocina a buscar a Bade, pero no la encuentra. Nurgul sale y ve a Bade al lado de la casa. Ella se acerca y le dice: "Niña, no importa lo que hagas, nunca serás una novia digna para esta familia. Borrarás de tu mente esta idea de casarte con él o te olvidarás de mí para siempre". Bade empieza a llorar y le dice: "No, Nurgul". Nurgul le dice: "Afronté muchas cosas en mi vida, pero esto ya es suficiente. Irás con Murad y le dirás que no, no te casarás con él, ¿entiende?". Bade solo llora. Por otro lado, vemos a Fikret. Él está con Ezra en una cafetería al aire libre. Ella trae unos pasteles de una pastelería y ambos comen. Enfrente de ellos, afuera de la cafetería, hay un hombre con una cámara y les toma fotos. Fikret saca de su bolsillo una llave y dice: "Tengo una oferta para ti. Espero no la rechaces". Ezra le pregunta: "¿Qué pasa? No entiendo". Fikret le dice: "No estás cómoda viviendo con tu amiga, así que renté una casa. No pienses mal, solo hay una llave para ti". Ezra le dice: "Fikret, te agradezco, pero no puedo aceptarlo". Fikret le dice: "No sé cuánto tiempo tomará este proceso. Solo quiero que estés cómoda y tranquila mientras avanzo con el proceso. La casa es cómoda, linda, tranquila, recién pintada". Ezra lo mira y Fikret sonríe. Ezra dice: "Está bien, la tomaré, pero yo pagaré la renta". Fikret dice: "Pero yo". Ezra lo interrumpe y le dice: "Yo pagaré, si no, no". Fikret dice: "Bueno, está bien". Ezra le dice: "Cierra los ojos". Fikret lo cierra y Ezra rápidamente le pone un ponqué con una vela. Fikret abre los ojos y Ezra grita: "¡Sorpresa!". Fikret empieza a reír y dice: "Con todo lo que ha pasado, ya hasta lo había olvidado". Él la abraza y Ezra enciende la vela y le dice: "Espero que tu deseo se haga realidad".
Fikret sopla la vela y ambos se abrazan nuevamente y Fikret le pregunta, ¿quieres ir a cenar esta noche? Ezra le pregunta, ¿no irás a casa? Fikret le dice, quiero un poco de paz esta noche, es mi cumpleaños. Ambos sonríen, el investigador está sentado cerca a ellos en otra mesa y los escucha. Luego de un rato vemos a Ipek en su habitación. Ella recibe una llamada del investigador y este le pregunta, ¿ya vio las fotos? Ipek dice que sí. El investigador dice, el señor Fikret ya está en su oficina. Hace un rato los escuché hablando y ellos planean ir a cenar juntos. ¿Quiere que lo siga? Ipek dice que sí. Quiero que tomes fotos de todo. Envíamelas todas sin dudar. El investigador dice que está bien. Ipek corta la llamada y está furiosa. Al parecer ella tiene un plan. La escena cambia a Farouk y Akif. Ellos llegan a la oficina del señor Halim. Farouk y Akif se presentan y le dicen, venimos a hablar con Fatih. Recordemos que el nombre de Adem era Fatih. El señor Halim le dice que sí. Entonces, ustedes son Farouk y Akif, ¿verdad? Akif dice que sí. Ellos empiezan a conversar. El señor Halim les dice, yo ayudé a ese bastardo cuando estaba en prisión. Luego, cuando él salió, a mí me arrestaron y él me robó mucho dinero. Aparte de eso, me hizo perder mucho dinero durante todo el tiempo que estuve en prisión. Farouk dice, entonces así fue como Fatih tuvo su alza y consiguió dinero para montar sus negocios. Halim dice que sí, ese bastardo debe pagar. Denme su dirección. Farouk dice, no, nosotros nos encargaremos de él. Halim dice, no, ustedes no me dirán qué hacer con él, él debe pagar. Farouk dice, nosotros nos encargaremos, si usted intenta hacerle algo a él, no será bueno para usted. Halim los mira y les pregunta, ¿quiénes son ustedes en realidad? ¿Vinieron a hacer pagar a ese bastardo o a ser bondadosos con él? Farouk dice, solo queremos sacarlo de nuestro negocio. Descuide que cuando lo dejemos fuera, usted será el que le dará el golpe mortal y de esta manera tendrá su venganza. Halim solo los mira y Farouk y Akif se van. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos.